Bueno, pues a la gente de Sex Museum, pues yo lo que quiero preguntar es, ¿esto qué pasa? ¿Que habéis tenido alguna cosita, algún que hacer en algún museo o es que es algo aleatorio? Bueno, nosotros, la verdad, lo de Sex Museum fue la típica locura de esta pura adolescente. Cuando empezamos éramos muy canis, andábamos entre los 15 y 20 años, una cosa así. Entonces, esa mezcla de buscar un nombre que rompiera absolutamente con los grupos del 85, 84 cuando empezamos, y a la vez, como unas ligeras ganas de estas también adolescentes de patar, pues pensamos, joder, Sex Museum es perfecto. Es como una especie de derivación todavía tirando hacia atrás de los Sex Pistols. O sea, es como tirar una década más atrás que ellos. Y bueno, al principio nos daba un poco más igual, pero reconozco que ha habido alguna época que el nombre nos ha pesado un poco. Porque por ahí fuera es como, uff, qué nombre, ¿no? Sí, por fuera el mundo anglosajón lo ve muy mal. Es como, qué cosa tan fea de nombre, ¿no? Son 30 años de pura aventura, porque nosotros cuando empezamos realmente no eres muy consciente de lo que va a durar, si va a ser una aventura de estas de juventud, a la vez que estudias, a la vez que empiezas con tus primeros trabajos, tocas en un grupo, tanteas, pero nosotros tuvimos, por una parte, el enfoque, nos enfocamos mucho, y por otra la suerte, fue un momento en el que no había demasiada oferta del estilo, de aparecer y que más o menos todo empezara a funcionar. Entonces empezamos en el 85, ya te digo, con casi todo el grupo menor de edad todavía, y de pronto empezamos a trascender, pero más allá de lo que habíamos pensado. Aparecimos en discos americanos, discos japoneses, recopilaciones, el disco se editó fuera, empezamos a girar un montón. Y entonces pensamos, bueno, esto puede durar eternamente. Y entonces de empezar con esa especie como de vamos a ver de qué va esto de la aventura del rock, pasamos a la siguiente fase, que nos dimos cuenta ya en los 90, que era, joder, esto además de una aventura es un modo de vida y vale la pena vivir alrededor de esto. O sea, igual que puedes trabajar en la ferretería de tu padre, puedes dedicar tu vida a un grupo de rock and roll. Y nosotros nos dimos cuenta que era posible. Y sobre todo cuando llevamos unos cuantos años, ahora que llevamos 30, lo que nos dimos cuenta es que no había una generación anterior que hubiera decidido esta aventura independiente. O sea, las generaciones anteriores, su visión con la música, con el arte y con el rock aquí en España, sobre todo por toda esa herencia franquista, tenía mucho que ver con, si funciona voy a saco, y si no me busco un trabajo. Y nosotros fuimos, yo creo, la primera generación, los nacidos en los 60, que dijimos, da igual que funcione o no funcione, la cosa es dedicar tu vida a esto, es convertirlo en un modo de vida. Igual no tienes que tener unas aspiraciones económicas muy altas, pero el disfrute, la gente que conoces, la capacidad de expresarte de una forma artística, de pronto pues descubrimos que para nosotros era absolutamente todo. Y bueno, ahí está. Sí, sí, nosotros somos directamente la herencia al siguiente escalón a las primeras independientes que había en Madrid en la época de o la nueva ola o la movida, de las que salieron, por ejemplo, Alaska y demás, pero de las que salieron un montón de bandas oscuras, no muy tenidas en cuenta, que estaban en Tres Cipreses, en todos los sellos que había, que reunía Pancoca, que era una distribuidora de Madrid. Entonces todo lo que había alrededor de todo eso, que eran fanzines, música independiente, se juntaban lo mismo grupos industriales que grupos de post-punk. O sea, era un terreno muy fértil pero muy poco conocido, y nosotros fuimos la siguiente generación. De hecho, nosotros íbamos a Pancoca a comprar los discos, pero los discos de pues el primer single, el primer LP de Siniestro Total, cuando teníamos 13-14 años, o Fracción Revolucionaria de Ejército Rojo, o Glutamate o Yeye, o lo que saliera. O sea, estábamos muy conectados con eso. Y cuando llegó el momento de montar la banda, pues nuestra visión era una mezcla de eso con lo que nos había dejado un poco el mensaje del mundo mod inglés de hazlo a tu manera. En todo el rollo este punk de los 70, de hazlo a tu manera, tú puedes, crea tu propio camino y discurre por él, llegarás a algo. Yo creo que tú desde el principio se nos abrió una actitud de un poco de respuesta, porque también lo que nos llegaba de los 80 era un poco como que había muy pocos grupos que rularan
españoles, o sea, que fue, pudieras verlos en una, o sea, la cultura esa de garitos, que no fuera solo festivales de verano. En los 80 había mucho grupo que hacía playback, las multinacionales, era todo como, estaba todo como muy agarrado, y nosotros un poco nos vimos desde el principio que había que tocar de verdad, la respuesta inmediata de la gente, de ver hasta dónde podíamos llegar por nuestros propios medios, inventándonos, por medio de fanzines, en esa época no había internet, pero sí utilizando todo eso que dice Fernando, esa cultura underground que nosotros ya por ser mods y estar ahí metidos un poco en el meollo ya conocíamos. Que había algunas salas, o sea, sí que había salas en Madrid, pero no tanto la posibilidad de lo que hacemos ahora y hacen todos los grupos, de estar girando todo el año, digamos, irte a repetir una ciudad, en sitios pequeños, probar, en una sala que nunca habían hecho conciertos, hacerlas. También vimos como mucha gente se hizo promotora, que no lo eran, pues a lo mejor hicieron el primer concierto con nosotros, pues porque conectabas, te veían y entonces hacían, y luego ahí muchos de esos luego han sido amigos, que son las promotoras que han estado funcionando. O sea, sí que hemos visto un poco cómo ha crecido todo ese rollo alternativo de que no necesitas la industria en sí, aunque ahora ya es también industria, es la industria B, digamos. Yo recuerdo más el concierto en el que nos la jugamos, que un momento a final de los 90 que Marta decidió que había que darle un toque. Había que hacer crecer al grupo en una dirección diferente a lo que habíamos sobado durante los primeros años y que no tuviera tanto que ver con nuestras influencias obvias. Era darle un toque electrónico. Entonces, en el 98, 99, 2000, en esa época, Marta desarrolló mucho en el mundo de electrónica, compró cacharros, sintetizadores y demás. Y llegado el momento, decidió que eso debía entrar en Sex Museum. Entonces, yo recuerdo un vértigo de decir, puta mierda, esto se va a tomar por culo, o sea, esto no tiene forma. Y de pronto tocamos en el festival, presentamos ese disco de esa manera, un disco que grabamos posteriormente en menos de un año, pero ya esas canciones nuevas pasando de las antiguas, o sea, fue como, venga, vamos a tomar el festival y además lo vamos a hacer en la carpa de música electrónica. Y además van a ser todo canciones nuevas y con la parte electrónica mandando. Entonces yo hasta el momento de subirme al escenario pensaba, madre mía, o sea, vaya forma de tirar por la basura el trabajo de tantos años, pero funcionó. Es verdad. Entonces para mí ese es el concierto, de uno de esos conciertos que entro con más acojono y salgo más satisfecho. Al final del concierto pensé, esto puede funcionar. Yo creo que hay que arriesgar. Nosotros somos un grupo creativo y digamos que para estar 30 años tiene que haber una evolución, porque no vas a estar siempre repitiendo lo mismo, y más un grupo que es de raíces como nosotros. O sea, hubo un momento que vimos muy claro que esas raíces de las que empezábamos, que nosotros ya teníamos sonido y teníamos una evolución también componiendo. Entonces, pues bueno, yo siempre hasta cierto punto estaba a favor de utilizar cosas nuevas que haya en pos de hacer lo que tú quieres hacer. O sea, utilizarlos como herramientas de trabajo, no. Creo que no es nada raro ahora. En ese año sí que era raro, en el 99, pues a lo mejor en España sí que era un poco raro, pero vamos, yo creo que ahora no creo que le escandalice a nadie, ¿no? Pues mira, nosotros el peor momento lo hemos vivido mucho y también nos ha coincidido con los Coronas, Corizonas, que son grupos paralelos que ocupan muchísima agenda y muchísimo interés de los medios, y a nosotros como que nos hemos quedado un poco. Pero también ese estado, los grupos necesitan para estar tantos años, esos estados un poco larbonarios. Entonces nosotros larbonarios, encapullados ahí. Pero yo creo que estos últimos años no hemos parado, hemos estado sembrando, ¿sabes?, para el público más fiel desde abajo. Llevamos como 4 o 5 años sacando buenos discos, sin tampoco un afán de protagonismo, y eso la gente lo agradece. Entonces llegas a este punto en el que ya enseñas lo que es el todo y bueno, la verdad es que las canciones pues a la gente le llegan, luego otra gente tiene curiosidad, los conciertos son muy buenos. Yo creo que es trabajo. Es trabajo que hemos hecho y lo hemos hecho bien, digamos, en esta vez. Hay grupos que deciden, igual el 20 aniversario no decidimos celebrarlo también, pero también el querer celebrarlo, eso transmite a la gente una positividad, como un rollo de decir, oye,
no sé, que te puede pillar un momento de actitud y que la gente lo vea como estos tíos son unos viejunos, fíjate la de tiempo que llevan, o ponerlo de una manera positiva, y es como nosotros lo hemos hecho, como la celebración, estamos aquí, estamos más vivos que nunca, igual conservamos todo y encima mira qué show hacemos, que a la gente le ha gustado y está respondiendo. Un poco lo hablamos, lo que pasa que no sabemos, hombre, hay posibilidad, pensamos hacer en Madrid un concierto así gordo, un poco como para poner la guinda, no lo sé, no estamos, hombre, estamos ya más pensando en el siguiente disco, la verdad, porque esto está muy bien, pero lo que queremos es que la gente lo vea, lo viva y bueno, no sé, para nosotros es secundario eso ahora mismo, pero nuestro técnico nos lo dice continuamente, sonáis mejor que nunca, esto hay que grabarlo, o sea, no sé. ¿Qué tal, amigos? Somos Sex Museum, estamos de 30 aniversario en Aquí se toca otra, por supuesto, y vamos a tocar otra en Segovia, vamos a tocar dentro de poco y hay que ir al concierto. ¿Por qué? Porque el rock and roll es vieja escuela y si tienes aquí en España un grupo de vieja escuela que sigue tocando el verdadero rock and roll de garito, ese es Sex Museum. Nos vemos, amigos. ¡En Segovia! ¡Vamos! Yo cordero, siempre cordero. Yo cordero también. Vino y cordero, vaya mezcla más buena, tío, sí señor. Los musulmanes se la pierden, ¿eh? Porque son grandes amantes y grandes cocinadores del cordero, pero ¿dónde está el vino?